Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Gracias a ustedes por estar con nosotros, acompañarnos aquí como cada tarde para compartir este espacio, las noticias del día, por su canal Super TV 55, canal de todos y de todas, y quienes nos siguen por las redes sociales. Muy bien. Bueno, hoy es martes 28 de junio, martes 28. Casi se va este mes, esta mitad del año 2022. Un día infernal, terriblemente caluroso. Temperaturas infernales, realmente, las que estamos soportando, padeciendo. Bueno, inicio dando pésame. Mi sentido pésame a la familia del colega, periodista y tocayo, por demás, Leoncio Compre, quien falleció ayer en la capital. Lo conocí muy bien, trabajamos muchos años juntos, digo, en la misma empresa, en el periódico Última Hora, él en la capital y yo aquí en Santiago. Y bueno, un periodista muy acucioso, muy agudo, sucumbió a los efectos de una profunda diabetes. La diabetes es una enfermedad muy peligrosa, y tanto que abusamos en nuestro país de lo dulce. Nos gustan tanto las cosas dulces. Y eso aceleró la muerte de Leoncio Compre. Nuestras condolencias a sus familiares. También le lamentamos la muerte de Antonio Lockward Artiles, un reconocido intelectual, un hombre que en su juventud y aún en su madurez fue un luchador, un hombre de la línea progresista. Llegó a ser alto funcionario de la UAS, profesor, y ocupó cargos burocráticos. Creo que llegó a ser secretario general de la UAS, no fue rector. Antonio Lockward Artiles, poeta, ensayista, en fin, muchísima gestor cultural, muy activo en los años 70 y 80 del siglo pasado. Que en paz descanse Antonio Lockward Artiles. Y bueno, hoy se cumplen 202 años, 2 siglos y 2 años, del nacimiento de una gran mujer de este país, Rosa Duarte. Rosa Duarte, hermana de Juan Pablo Duarte, una mujer extraordinaria, una patriota, que hizo grandes aportes a la lucha patriótica por la independencia de este país. Lo que pasa es que Rosa Duarte, lo mismo que su otro hermano Vicente Celestino Duarte, son opacados por su hermano, y no porque el hermano quiera. La vida y la historia es así. Cuando se habla de Duarte, todo el mundo piensa, y es lógico, ¿en quién? En Juan Pablo Duarte, que es el patriota más importante de este país, el prócer más importante de este país. Que en un momento hubo alguna polémica y todavía puede aparecer alguien por ahí que diga que no fue él, que fue Sánchez. Yo no lo creo así. Sin restarle mérito a Sánchez, que lo tiene en abundancia, pero para mí el más grande prócer de este país fue Juan Pablo Duarte. Entonces, Rosa Duarte y Vicente Celestino Duarte no tienen esa dimensión, esa preponderancia en la historia, porque todos los homenajes le van al hermano que tiene más méritos. Y no debe ser así. Ella, igual que su familia, padeció la represión del canalla y bandido de Santana, tuvo que salir al exilio en 1945, poco después de Duarte, ella y toda su familia, incluyendo su madre y todos sus hermanos y hermanas, y se fueron a Venezuela, donde no regresó jamás. Murió en Venezuela en el 1888, y parece ser inclusive que sus osamentas, sus cenizas se perdieron. Va a estar simbólicamente como Camaño eso tiene un nombre que ahora se me ha olvidado. Esos próceres que están en el Panteón Nacional o en cualquier Panteón Nacional y que está sus cuerpos, sus cenizas, sus huesos no están. Bueno, no me recuerdo, tiene un nombre. Pero están simbólicamente. Y parece que no va a aparecer, ¿no? Que va a aparecer, se dejó perder la osamenta de Rosa Duarte en Venezuela. Salió impulsada por Santana, al salir del país rompió las relaciones con su novio, Tomás de la Concha. Tomás de la Concha fue fusilado por el canalla de Santana en 1855, junto con el centinela de la frontera, el gran prócer Antonio Duarte. Gloria eterna en nombre de Rosa Duarte. Bueno, vamos, estos datos históricos, entonces entramos al programa, pero vamos a entrar ya en temas más profundos, no luctuosos, ni efeméride. Hoy hubo un remenión fuerte en la policía. Se habla de 33 coroneles generales y en áreas muy diversas de la policía que hubo cambios en estructura, comando, departamento, áreas de trabajo. Fue un remenión terrible que se hizo hoy en la Policía Nacional por el director general, General Tempo, que según la información que sale del cuerpo policial, es parte del proceso de reestructuración dentro del proceso de la reforma, que vive esa institución. Bueno, es importante, vamos a esperar que esos cambios, esas reestructuraciones impliquen un mayor dinamismo, un mejor funcionamiento, un perfeccionamiento de la labor, un adesentamiento. Y lo que este país aspira a cada día que vaya mejorando, las tantas cosas que debe mejorar en muchos aspectos, esa institución. Una institución como la policía, que en todo país del mundo juega un papel vital, porque es la encargada del orden público, es la encargada de la seguridad ciudadana, y eso no es cualquier cosa. Son palabras mayores. Y en nuestro país eso deja mucho que desear. Porque la policía no está totalmente adecuada, pero también porque hay una degeneración en la sociedad. Porque en todos los problemas de la inseguridad no culpa a la policía. Hay otras instituciones del Estado que no cumplen su labor, su deber. Y también hay un desbordamiento, la degeneración, en la corrupción. La institución policial tiene la culpa de que hayan tantos jóvenes frustrados, tantos jóvenes que no tienen horizonte en la vida, que la sociedad lo ha marginado, le ha negado la oportunidad. ¿Tiene la policía la culpa? No, es una estructura de poder de una sociedad injusta, una sociedad de profundas desigualdades, de grandes injusticias, y que le niega la oportunidad de realizarse, de crecer, de progresar a un importante segmento de la sociedad. Entonces eso es lo que hace que es una fábrica masiva de generar delincuencia, de antisociales. Entonces la policía que no tiene los miembros suficientes, que no tiene los recursos suficientes, la tecnificación y una serie de cosas, además de los males internos que hay, inclusive delincuencia interna. Entonces hay que luchar en todos los sentidos, tener una policía cada vez mejor, gente más motivados, más depurados, y sacándolo, y cuidado lo que se van a ingresar al cuerpo, esas cosas, y luchar por una sociedad mejor, diferente. Porque, repito, no solo la policía es la culpable de la delincuencia, la inseguridad y tantas cosas. Son muchos los factores políticos, económicos, sociales, que inducen a un desbordamiento de la delincuencia y la inseguridad. Entonces vamos a ver, los cambios alcanzaron a Santiago, pero ojo, el jefe de la policía actual de Santiago no ha sido cambiado, sino que la policía tiene muchos departamentos y áreas que están subalternos a quien lo dirige. Entonces ahí hubo también, aquí en Santiago hubo cambios. No recuerdo específicamente en qué áreas, pero llegaron a Santiago también. Reitero, no en el director del comando de Santiago, eso no lo cambiaron, pero hubo en áreas cambios. Y eso es lo que esperamos, y que ojalá que sea para mejor, para mejorar esa institución. Eso es lo que espera este país. Bueno, Dios mío, ¿y qué es esto? Un informe de la Cámara de Cuentas, que parece ser que ha mejorado. La Cámara de Cuentas de ahora, todo parece indicar que hay un cambio, que esa institución tan importante, hay una renovación, hay mejores gente, con mejor capacidad y mejores actitudes para indagar. Claro, lo viento están muchas veces que se detecta muy fácil las barbaridades que hicieron los gobiernos pasados. Vamos a ver si también, no digo que están haciendo barbaridades, pero que los experticios que se pueden hacer, las auditorías, las inversiones que se pueden hacer de algunas instituciones de la actual gestión, yo espero que sí, pero tienen que probar eso también, porque no queremos una Cámara de Cuentas que sea muy eficiente, y es bueno, con la barbaridad que se hicieron en el gobierno pasado, y que sea medio rara y perezosa, negligente, con las acciones que se puedan cometer en este gobierno. No las queremos así. No estoy diciendo que es eso ahora, pero hay que estar vigilante. Pero observamos que hay una Cámara de Cuentas diferente, porque en los gobiernos pasados no había realmente una Cámara de Cuentas, eran unas camarillas de cuentos, eran gente puesto ahí a propósito, para que no investigaran nada, y si investigaran, no encontraran nada, aunque todo estuviera en desastre. Eran unos cómplices de la barbaridad. Eso era lo que eran los anteriores. Ahora, han entregado un informe de la gestión del programa de humanización de la Procuraduría. Yo supongo que esos son los programas de la Procuraduría de este elemento, que ya no le cabe más oprobio encima, ya no le cabe más lodo encima. Y Yanalain. Supongo que es el nuevo sistema carcelario, ese proceso de humanización. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la Procuraduría que no se va a manejar los recursos, los recintos penitenciarios? Entonces supongo que es eso. Programa de humanización, qué sé yo qué. Bueno. Y miles de millones. Porque aquí no se habla un acto de corrupción, un fraude de 20 millones. No, son miles, son cientos. Y aquí mucha gente no se roba 10 millones. No, eso es una chilata, eso es una propina. Ya aquí lo que opinan es robarse cientos y miles de millones. Cientos y miles de millones. Oiga. Lo que dice esa auditoría que evacuó la Cámara de Cuentas, eso no tiene madre. Yo no sé, bueno, aquí no hay acumulación de pena por cargos, hay una pena máxima, aunque usted haya cometido todos los crímenes del mundo. No hay cadena perpetua, no hay ni pena de muerte, ojalá que nunca haya pena de muerte. Pero como van las cosas, como van saliendo, como se van descubriendo, y como esos desperdicios, ese ya la hay. Eso habría que ponerle 50.000 años de cárcel. 50.000 años de cárcel lo que merece ese sujeto, que es un atracador, parece ser lo que tenía Danilo Medina ahí, en esa procuraduría. Parece ser, porque es que por donde quiera que se hace una investigación, aparece una barbaridad que hizo ese sujeto. Bueno, vamos a esperar que eso se profundice. Eso se profundice. En otro aspecto, hoy hubo un comunicado, no habían hablado, de la familia del abogado asesinado, creo que hace una semana hoy, fue martes pasado, martes 21, el abogado Basilio Guzmán. Y la familia hace algunas puntualizaciones, aclaraciones, desmentido, en torno a cosas que se han dicho. Ellos niegan que él hubiese sido, que antes hubiese habido un intento de asesinato a él, dice que no. Tengo entendido que ellos sí dicen que él últimamente había recibido amenaza de muerte. Y una serie de cosas resaltan su origen humilde, su sagacidad, su capacidad como profesional de derecho y muchísimos otros argumentos para tratar de limpiar una serie de rumores y versiones y cosas que se han dicho, la imagen de su ser querido, difunto. Y es lógico, y tienen todo el derecho a hacerlo, hasta yo diría que no solo el derecho, sino el deber. Es lógico, son sus seres queridos, sus familiares, y ya ese difunto no se puede defender, no se puede defender. Entonces, ellos hoy lanzaron ese documento explicatorio, los familiares de él asesinado jurista, abogado Basilio Guzmán. Hay otro abogado, creo que apellido Salcedo, que así como un documento, un pasquino en el Palacio de Justicia, entonces se ata un letrero que dice que él está implicado en la muerte, se defiende y aclara que no, y que eso es un riesgo para su vida, que pueden entonces matarlo para decir ya, no hay que investigar más nada, porque ya el acusado está muerto. Esa cosa dice él, lógico. Y también fue mencionado un médico de Santiago que en su momento tuvo una litis y fue perjudicado en los procesos judiciales, en litis que le encabezó el abogado ultimado. Esas cosas se han venido mencionando en los últimos días. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Continuamos nosotros con nuestro programa de Total de Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Hoy el presidente Leonel Fernández y su función de presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo y una comitiva de altos dirigentes fueron a la Junta Central Electoral a depositar el padrón oficial, creo que 1 millón, casi 100.000 afiliados en su padrón. Bueno, su padrón ya. Con eso será que van a la... Eso no quiere decir que me inscriban más gente, que van a las elecciones del 2024. Eso ahí se ve junto con altos dirigentes de su partido en la entrega a la Junta Central Electoral de ese listado, donde habló, dijo que su partido ha crecido, tiene un proceso de crecimiento, que eso, no sé a qué viene eso, si eso es una coincidencia, que con esa entrega y con esa cifra, con ese número, lo ubica en un empate técnico con el presidente Luis Abinader. Los empates técnicos lo dicen encuesta. Es lo que yo entiendo, encuesta. Si tiene una encuesta que dice eso, bien, pero no es un padrón que define cómo usted está. Bueno, un padrón de mucha gente, sí es verdad, define que usted es fuerte, es un partido fuerte, pero no es lo que se hace comparaciones en el nivel de las encuestas y sobre todo que es cierto que el voto duro, el voto de la gente inscrita es muy importante, pero las elecciones en este país se ganan atrayendo la simpatía de gente que no está en ningún partido, de los sin partidos, que son la mayoría, los que no están inscritos en ningún partido. Pero bueno, hoy el presidente Leonel Fernández y su partido dieron ese paso importante en la Junta Central Electoral. Bueno, esta tarde aquí en Santiago fue el sepelio de Margaro. Lo trajeron de la capital, donde lo velaron aquí un rato, un tiempo, y le dieron cristiana sepultura. Es lógico, Margaro de Santiago, su familia es de Santiago. Yo no me explico, porque, bueno, sería que allá era que tenía en los últimos años su picadita, los trabajitos que hacía, pero Margaro debió venir a Santiago. Si sus hijos... 3 hijos, 2 hembras y un varón, vivían en Nueva York. Lo más lógico que sus familiares más cercanos fuesen hermanas, hermanos, sobrinos, sobrinas, partiendo yo de que lo más probable es que ya sus padres no estén vivos. Por la edad de él, lo más probable es que no estén vivos. Entonces debió venir a Santiago y tendría mejor cuidado. Leí ayer un trabajo importante de un comunicador de la capital que tiene el programa, que es muy dolido, y con razón, muy dolido y muy molesto, porque él dice que han querido matar otra vez la dignidad de Margaro, después que murió, hablando de que estaba en la indigencia, de que hay que hacer una colecta para sepultarlo, que pidiendo, y que no era así, que la cosa no es así, que no había que hacer colecta ninguna, que no había que pedirle a nadie, que no había que mendigarle a nadie. O sea, muy molesto ese comunicador, que fue, yo creo que en el último programa que él estuvo en la capital. Bueno, reiteradas condolencias a los familiares de Margaro, que según el informe que tengo, en su sepelio hubo muchos cuentos, anécdotas, y ese aspecto, y lo mejor, los sepelios y los velatorios son tristes, un ser humano que murió y se fue, pero él era un humorista, él nos hacía reír, pues lo mejor es despedirlo con risa y con cosas parecidas a lo que él fue de su vida, de hacernos reír, y mucho que nos hizo reír, sobre todo en la escuelota. Que descanse en paz, Margaro. En el día de hoy hubo una protesta por ahí por Los Rieles, yo creo que Villa María, Los Rieles, una comunidad de Gurabo, de gente que rechaza, está instalando una granja de pollos, una granja de gallinas, una granja avícola, lo mismo da, los efectos son los mismos, sea pollo o gallina. Entonces ellos rechazan, y con razón. Granjas avícolas o porcina, eso es fatal, eso es contaminante, esos son malos olores, esos son residuos negativos. Entonces la gente está protestando, la gente está rechazando en esa comunidad y exigiendo a Medio Ambiente que actúe, exigiéndole a la ministra interina, creo que es interina, que es la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que intervenga para evitar que esa comunidad se lleven esos agentes contaminantes y nocivos para la salud. O sea, que esa comunidad tiene toda la razón en protestar, en rechazar que se instale esa granja agrícola por ahí por Villa María, Gurabo. Eso es. Bueno, Estados Unidos sube alerta 2, una alerta mediana, de advertencia a sus ciudadanos sobre el riesgo, el peligro de venir a República Dominicana. Una mala noticia. Una mala noticia a un país que apuesta mucho, con razón, al turismo. Un renglón muy importante en la economía y que ha subido mucho. Pero ese es el principal mercado. Lo hacen, dicen, por la criminalidad. Y yo no le veo ningún sentido. Y lo hacen por el COVID, que se ha incrementado. Hay una ola de COVID, aunque no lo quieran reconocer así. Una ola de COVID, o casi una ola. Entonces, por eso Estados Unidos hace esa alerta. Bueno, hablar de inseguridad, como que no luce Estados Unidos. Que si hay un país que hay inseguridad, es Estados Unidos. Es un país que usted va a un templo, usted es un creyente, no importa la denominación, evangélico, católico u otra, allá hay musulmanes, allá es judío, y usted no sabe si usted ahí orando y qué sé yo, en ese templo va a venir uno con una metralleta y lo va a matar. Usted manda a sus hijos a la escuela y no sabe si van a volver. El joven va a la universidad y no sabe si va a volver. Usted va al supermercado o un restaurante y no hay garantía de que no venga alguien con una metralleta y le entre tiros. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos en Estados Unidos? ¿Qué peligro? Y malo turista, porque los turistas que vienen, por ejemplo, a este país, están en áreas reservadas, muy protegidas, están en el resort, y ahí la delincuencia no va, no penetra. A veces salen, pero es a veces, y salen en grupo. Usted ve que viene un autobús a la zona colonial de la capital, de día, una zona bien vigilada. ¿Y usted cree que ellos se meten al Abanico de Herrera, a Catanga, a Capotillo, donde hay mucha delincuencia? No, no, son muchos y van a zonas como la zona colonial, bien vigilada. Zona donde hay mucho atractivo turístico en la capital, zona colonial, zona histórica. Así es en Puerto Plata. Esas zonas que ellos visitan y van mucho, y donde hay mucha gente, y hay vigilancia, hay menos peligro. Entonces yo no sé, además el COVID está allá, el COVID está allá, en su país. Y bueno, es lamentable y preocupante que Estados Unidos haya esté elevando el grado de de peligrosidad del país, porque nos hace daño. Eso no es conveniente para nuestro país. Bueno, señor director, vámonos un momento a unos mensajes comerciales. Adelante. Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde. Gracias a usted, amigas y amigos televidentes. Continuar. Bueno, para mañana está programado un encuentro en la capital entre los representantes de la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de velar, trabajar e impulsar los programas de la alimentación, de la agricultura, de la alimentación, y el INAVIE, que es el organismo, tengo entendido que del Ministerio de Educación de este país, que se encarga con todos esos programas de desayuno, merienda, desayuno escolar y de merienda escolar y todos esos programas sociales de la educación, que ha estado envuelto en unas situaciones desde el gobierno pasado, en unos líos, como aquí donde quieren que se manejan presupuestos y amplios, el SATRETA, el INAVIE. Bueno, entonces ellos van mañana a interactuar, intercambiar en la búsqueda con la colaboración de la FAO para mejorar la alimentación escolar. Mejorar la alimentación escolar, eso está bien, aquí gastamos mucho dinero en eso, y si se invierte bien, magnífico, porque esa es la alimentación de niños y adolescentes, no sé, hasta ciertos puntos jóvenes, aunque los jóvenes están en las universidades y ya ahí no se da comida. En la UAS se vende comida barata, pero sobre todo jóvenes y adolescentes, que es la base fundamental del futuro de la sociedad. Si se alimentan bien y no hay corrupción en el manejo, magnífico, eso es lo que necesitamos. Entonces es un programa bien bueno. Y parecido a eso, hoy el presidente Abinader tuvo un encuentro con el encargado de negocios de la embajada, encargado o encargada, no importa, y gente de la USAID, la famosa USAID, donde le presentó el presidente un programa que le llaman 1424. La verdad que no puedo explicar mucho por qué ese nombre, 1424, 14-24. Pero bueno, el programa está orientado, dedicado a ayudar, a darle la mano a los jóvenes más pobres, más marginados. Eso está bien, si se hace. A la juventud más marginada. Bueno, pues magnífico. Ese fue un encuentro que se realizó hoy por el presidente y funcionarios de la embajada y de la USAID, que es casi lo mismo, son todos de Estados Unidos. Ojalá que eso también llegue a algo importante, todo lo que vaya en función de la niñez y de la juventud, que son los sectores más vulnerables, más pobres, porque los niños que van a la escuela y le dan merienda, le dan comida y le dan desayuno, son los de la gente pobre. La gente de clase media para arriba no manda a sus hijos a la escuela, manda a los colegios. Eso está correcto. Bueno, y cambiando de tema, esa tragedia de Texas, esas son de las cosas que a uno lo dejan desarticulado emocionalmente, que a uno lo dejan apabullado. Menos 50 personas quemadas en un camión o asfixiadas en un camión. Díganme usted si iban tapados, porque eran clandestinos. El clandestino anda en estos calores, en Texas, que es un infierno terrible. No se ha dicho, pero es muy posible que hayan dominicanos, los dominicanos están donde quiera. De esos 50 se habla de al menos 20 mexicanos y los otros 30 de otros países. Cuando viene a ver a dominicanos. Sobre eso, el presidente Biden dijo que hay que apartar la política, las medidas contra el tráfico humano. Que hay que luchar con nuevas medidas más drásticas, más duras, contra el tráfico humano. Bueno, señor, pero es que en gran medida esa es la desesperación de millones y millones de latinoamericanos y de gente del tercer mundo, que en su país se le han negado la oportunidad. Naciones inmensamente ricas, que son estas de América Latina, y le han negado la oportunidad de poder vivir dignamente. Por eso se ve que los africanos se ahogan en el Mediterráneo, se ahogan en masa corriendo a Europa, huyendo del hambre. Porque Europa, Estados Unidos, ha saqueado el África por 5 siglos. Toda la inmensa riqueza del África se la ha robado. Para yo ser rico, entonces le da, pues, ¿para allá que está la riqueza? Pues vamos para allá. Vamos para allá. Con razón. Entonces, no es un problema del tráfico humano, es las causas del tráfico humano, señor presidente Biden. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay tanta pobreza en Guatemala? ¿Sabe cuál es una de las causas de la pobreza en Guatemala? Porque en 1950, a principios de los años 50, había un gobierno que quería hacer cambios, una reforma agraria para el campesinado, más reformas sociales, más justicia social, y vino, entonces lo tumbó para poner gobierno que le entregaran las riquezas de Guatemala. Por eso tumbaron a Jacobo Arbenz en el 54. Ya ven, Zelaya quiso hacer cambio progresista en Honduras. ¡Pum! Lo tumbaron en el 2009. Venezuela le han puesto todas las sanciones posibles y les robaron todo lo que tenían en Estados Unidos de las refinerías para tumbar su gobierno. Y eso incrementa la crisis en Venezuela, incrementa el hambre, y los venezolanos por aquí que más derecho. Eso es. Son ustedes con su política, como dijo Simón Bolívar hace 2 siglos. Simón Bolívar lo profetizó. Estados Unidos parece que están destinados por la providencia para plagar, llenar de miseria a América Latina, las Américas, en nombre de la libertad. Eso lo profetizó Simón Bolívar hace 2 siglos. Aquí el gobierno de Juan Bosch quería hacer cambios, lo tumbaron. Este pueblo se rebeló para reponerlo y lo invadieron. Ahí están los dominicanos que si le abrieron las puertas se van más de la mitad de los dominicanos para allá. Y ahí los dominicanos, cuando ven a dominicanos en ese camión muerto, se van por Centroamérica, allá, buscando mejor vida, o se van en Yola para Puerto Rico. Si aquí viviésemos mejor, no se van. Se van. Es la falta de oportunidades, no me gusta, y eso es feo hablar de uno. Yo salí de un campo con muchas limitaciones, y no soy rico ni cosas parecidas, pero tuve la oportunidad de estudiar y me ha ido un poco mejor. Y yo tengo más de 25 años con visa y no me voy. Porque aquí por lo menos puedo vivir mínimamente, decentemente, con visa, y mucho menos me voy en Yola. El otro día yo estaba allá. Y me excusan, que yo no puedo hablar de mí. Por un ejemplo, si uno tiene oportunidad, ¿por qué? Porque yo vivo un poquito mejor que cuando salí del campo. Si no puedo superarme, estudiar y superarme, hacemos profesor del periodismo, yo no me hubiese ido posiblemente, o quién sabe cómo. Pero aún teniendo visa y no me voy. Más de 25 años que tengo. Y reitero mis excusas, amigos televidentes, porque está hablando de mí, que lo debo. Pero son más o menos un ejemplo de que se puede defender en su país y vivir mínimamente, modestamente, no se va. Pero ellos han llenado de... Claro, no solo ellos. No podemos echar tampoco toda la culpa a los gringos. También los políticos, bandidos, las clases sociales privilegiadas de estos países, tienen una gran cuota de culpa también. Para echar toda la culpa a los gringos. Hemos terminado por esta tarde. Le agradezco a ustedes, amigos televidentes, que me hayan acompañado. Les invito para mañana a las 6 que volvamos a encontrarnos. Hasta entonces.